Por la libre información, la república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.org. Bueno, antes de, de, de ingresar al tema este de, del debate presidencial, estoy viendo acá el comunicado que dio ayer el Partido Comunista de Uruguay y después pone en Frente Amplio, bueno, integrante de Frente Amplio, por supuesto. Se adelanta al Partido Comunista a dar prontamente un comunicado respecto a estos hechos que ocurrieron en Israel, lamentables hechos de esta invasión terrorista y esta cantidad de muertos que perpetraron terroristas de jamás en Israel. Montevideo, 7 de octubre de 2023, Partido Comunista de Uruguay, dice Comité Central, esto es entonces un comunicado oficial del Partido Comunista de Uruguay, dice lo siguiente. Las acciones de esta madrugada realizadas por Hamas y la declaración de guerra del gobierno de Israel ponen en peligro la vida de decenas de miles de personas. Rechazamos cualquier acción terrorista y también calificamos como tales la brutal política de ocupación y exterminio del gobierno de Israel durante décadas. El cese inmediato de las acciones armadas y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas deben ser inmediatas. Hasta acá todo bien, ¿no? Hasta acá coincidimos. Pero escuchen el último párrafo. El pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz, a resistir la ocupación, a exigir la liberación de los miles de presos en cárceles israelíes, hombres, mujeres y niños, y así mantener soberanía plena sobre su territorio. Y acá asoma, en este último párrafo, la gran mentira que siempre introduce el comunismo como estrategia. La mentira que es herramienta de guerra. La mentira en el marxismo, marxismo-leninismo, cualquier forma de marxismo, la mentira no solo es propaganda, es una herramienta de guerra. Te van a decir la mentira en la cara como que te están diciendo una gran verdad. Israel nunca está atacando al territorio palestino. Es Israel la que está permanentemente atacada todos los días. Todos los días están en situación de guerra, hay sirenas, la gente se tiene que esconder, se tienen que guardar en sus apartamentos, está lleno de corresponsalía al respecto. Se abundó en esos detalles durante años y años, José Levi en CNN, Nelson Castro de TN que ha ido tantas veces, ayer otra vez, este, bueno, reportes desde allá en distintas cadenas de televisión, están todo el tiempo y se ven las ráfagas de misiles que desde el estado palestino van para Israel, todo el tiempo del estado palestino Israel, desde el estado palestino Israel y tirando edificios, bombardeando población civil, como hizo Rusia con Ucrania. Y ahora perpetraron este acto terrorista ingresando cantidad de terroristas y directamente acribillando gente, matando, a una muchacha le quebraron las piernas y las dejaron invertidas. Era simplemente una muchacha que iba a ir a una fiesta electrónica. Acribillaron cantidad de gente que estaba en una fiesta gay también. ¿Y qué pasa? Si, si alguno ahora por, por la inteligencia israelí, policías israelí mataron policías también, o sea, una declaración de guerra, penetración en territorio. ¿eh? Penetraron ilegalmente en el territorio para matar gente, mataron civiles, rompieron edificios, bombardearon parte de la ciudad mataron policías evidentemente provocando una declaración de guerra en los hechos y del lado del gobierno de Benjamín Netanyahu les declara la guerra al Estado palestino. Y claro que si detienen a estos terroristas van a quedar presos. Y entonces te reclaman desde los grupos terroristas palestinos alineados al comunismo internacional, te instalan este relato mentiroso de que Israel tiene cantidad de presos y los torturan y tienen niños y mujeres presos. Israel también bombardea en la franja de Gaza y tira, claro, en respuesta, pero siempre responde, siempre tiene que responder. ¿Qué vas a hacer si te están invadiendo todo el tiempo? Te están bombardeando todo el tiempo, te están perpetrando actos terroristas, sabotajes. Imaginemos eso como debe estar por dentro. De topos infiltrados, atentados que se van dando, muchísimo atentado, como ha pasado en Occidente, en Europa. ¿Se acuerdan de Charlie Hebdo, el atentado de aquella editorial, de aquella revista? ¿Se acuerdan? Todos nos acordamos del 11 de septiembre, ¿no? Y, y, y del atentado también, no solo a las torres, sino al, al Pentágono. Y un tercer vuelo a Pensilvania y los cuatro atentados que abortó el MI6 con el MI7 trabajando en conjunto con la CIA de cuatro atentados programados en cuatro aviones que iban a salir desde Londres a distintas partes del mundo también de estos organi estas organizaciones terroristas donde estaba Hamas y Hezbollah en Rasur acá ¿qué era ese avión? eran siete agentes CUTS, o sea agentes de alta preparación militar del ayatollah, del gobierno de Irán, preparando a agentes militares y paramilitares venezolanos para perpetrar los mismos actos de desestabilización y actos terroristas en nuestra América Latina, en Sudamérica. Ese avión que Uruguay no dejó entrar y que la senadora Sandra Lazo le discrepa al gobierno uruguayo diciendo que era un gobierno que no respetaba los derechos humanos, que era un acto deshumanitario no dejar entrar un avión con tripulantes que solicitaban aterrizar en el aeropuerto para, bueno, para comida, bebidas, para el mantenimiento del avión. Fíjense con qué gente estamos conviviendo políticamente en el Uruguay. Y ese avión queda detenido en Argentina, queda secuestrado, está bajo secuestro y descubre la justicia argentina, efectivamente, que habían cinco agentes CUTS en ese avión con pertrechos bélicos, preparando a nuevos tripulantes, a nuevos este, aviadores del ejército venezolano, de la revolución socialista bolivariana, del socialismo del siglo XXI, de acuerdo al plan del foro de San Pablo, foro que estratégicamente instala estos modelos de coaliciones de izquierda para llevarnos a ese modelo totalitario de un socialismo a la cubana o a la venezolana. Esa es la situación que estamos viviendo en América Latina. Estos populismos de perfil marxista como se vivió ya en Uruguay durante 15 años, como se lo está viviendo ahora en Chile otra vez, como se lo vive en Argentina, son la primera etapa, la primera fase de, una, digamos, de un proceso revolucionario, le llaman ellos, de una revolución permanente para llegar al mentado modelo de la sociedad igualitaria. ¿No recuerdan las prédicas de Cristina? Tenemos la economía social distributiva igualitaria, somos el primer movimiento, el Kirchnerismo, de una economía. Social igualitaria? Le faltaba decir la economía obrera, qué sé yo. Y después te pusieron toda esa brujería económica del cepo cambiario, que no sé qué cantidad hay de tipos de dólar distintos que perjudican severamente a los productores agropecuarios. Productores agropecuarios que están muy afectados desde las provincias argentinas, como ayer lo manifestaba Schiaretti, que es de alguna manera la voz que representa al voto interesado de la provincia para que Argentina se federalice más, tenga más federalismo. En ese sentido es que Areti representa a ese interés federal, a ese voto más federal, que es una porción mínima de votantes que votan con esa intención o con ese sentir nacional federal. Claro, provincias que están muy atacadas por este, gravámenes muy altos a las exportaciones de sus productos, que incluso ahora se los retiró, se los bajó masa, pero por un periodo muy corto, evidentemente en este periodo electoral, fue motivo de la discusión entre Schiaretti y Massa, eh, le bajó el gravamen a los granos, a la leche, al tabaco que producen en Córdoba, y así tantas provincias que producen son las que más producen riqueza en Argentina, mucho menos que Buenos Aires como provincia, si bien es productora, la provincia de Buenos Aires también no es la, la provincia más productora y es la que más retiene. Eh, el dinero eh, a, nivel, a nivel federal, a nivel nacional, la provincia que menos produce. Eso es lo que se le reclama, romper ese centralismo. Después es que Areti derrapa porque se manifiesta un devoto de la Agenda 2030, insiste con la Agenda 2030 en distintos momentos de su intervención, de su oratoria. En, en esas intervenciones podemos... Visualizar características. Eh, las características para mí han sido las de un masa muy elocuente, versátil como lo es, pero cargado de mentiras, eh, que no tiene peso, que no tiene sustento lo que dice, que es el ministro del, del desastre, es el ministro que no paró la inflación, es el ministro que se agotó los encajes bancarios, es decir, lo que el Banco Central de la Argentina le retiene. Eh, como un porcentaje del dinero de los depositantes de los argentinos o los depositantes de esos bancos privados que se lo dan al Banco Central, esas reservas, esos encajes fueron, se agotaron, lo tiró, por eso salió a pedir ese préstamo al FMI de siete mil y pico de millones de dólares, préstamo que a su vez una calecita de préstamo, el proceso inflacionario que sigue, que se va hacia la hiperinflación, el déficit fiscal que tiene un montón de causas que fueron explicadas sucintamente por Javier Milei en algunos aspectos, tema técnicamente complejo, pero como está tan desarrollado por él al cabo de estos años, en un debate que en su formato, para mí es lamentable, que te permite un minuto, dos minutos, después la interrupción, ¿eh? con derecho a réplica, si alguien es aludido, entonces después son interrumpidos con réplicas de uno y de otro y de otro donde ahí prácticamente se apagó la figura de Patricia Bullrich, que no replicaba mucho, que se mostró muy nerviosa, con muchísima dificultad oratoria, con muchísima dificultad muy enojada, sin una pizca de, de ironía, de descontractura, eh, de mostrarse más libre, más suelta, más solvente. Se la mostró una mujer temerosa en la argumentación, muy ceñida a la lectura. En cambio, un Javier Milei aplomado más en, en la figura del profesor universitario, que con calma trató de, de establecer una dialéctica con el pueblo argentino y dar básicos conceptos económicos de lo que significa el desarrollo económico, un modelo de desarrollo, la concentración del ahorro, defender el ahorro, que es el que va a formar capital, la multiplicación de empresas que no se vean agredidas. Por esa masa impositiva que las aplasta, ese modelo de los subsidios que hay que ir eliminando, pero habló de que se eliminan por generaciones. Fue un ley racional, un ley que te plantea cambios en primera, segunda y tercera generación, porque evidentemente la modificación del Estado argentino hacia un modelo liberal de desarrollo económico, respetando a la República de acuerdo a la constitución de Alberti, va a llevar muchos años. Eso lo dio a entender. Siempre se mostró aplomado. Incluso le favoreció verse víctima de la agresión patotera de masa cuando sale en defensa de, de Bremman, como si fuera la defensa de la ideológica del género, defendiendo a la pobre mujer atacada por Miley cuando no la atacó. Simplemente le dijo que, que no, no sabía lo que estaba hablando y le, le dio los fundamentos técnicos de ese momento de la discusión en términos económicos, cuando le dijo que era un disparate lo que ella decía respecto a elevar todos los salarios y las jubilaciones de todos los trabajadores, es imposible hacer eso. Si, si se hace eso, lo que va a pasar es que se dispara hacia una hiperinflación total y todo colapsa. Y lo que hay que pensar es lo contrario, es que concentren ahorro las empresas, que las empresas no tengan esa carga impositiva que no exista más esto de la brujería del cepo cambiario, que se libere el cambio, por eso habla de la dolarización, y así entonces eso va a dar estabilidad y confianza para la inversión. Y van a sobrevenir capitales, porque si hay estabilidad económica e institucional, si hay estabilidad en el juego legal, como dijo él, en, en, en ese juego institucional, si hay un marco legal estable que dé seguridad jurídica, precisamente a que hay... Bueno, una, una importante reducción de impuestos, que se bajen esos impuestos, la carga impositiva baja, va a permitir la inversión y eso tiene que estimular al ahorro que es el formador de capital para la reinversión y así se van a ir creando círculos virtuosos de fuentes de trabajo. Eso le explicó. Y salió después el demagogo absolutamente caricaturesco de masa a decir, no te metas con las mujeres. Ahí, ahí mostrás lo totalitario que sos y lo autoritario. Y, y estaba haciendo él, el totalitario era un totalitario de la ideología de género, con la cultura de la cancelación y con las palabras impositivas de lo políticamente correcto. O sea, para mí ganó por todos lados mi ley. Siempre apareció aplomado en un. Bueno, vamos a explicar esto. Bueno, vamos a entender que esto es así, así. Cuando se habló del, model, de, 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 del punto temático del desarrollo humano, también estuvo muy claro en lo que significa eso. Te repito, las respuestas que le dio a Patricia Burrich la dejaron sin, sin contrarrespuesta. No tuvo la capacidad Patricia Burrich de decirle, no es así, estás mintiendo. Vos en verdad estás propiciando la, este, que se libere la venta de órganos. No siguió argumentando. No le, con, no, no le contraargumentó tampoco lo de las armas, no, no supo contraargumentar, vi, vino con el libretito armado siempre contra esos dos puntos y contra el punto que, en el que insiste una digamos este, prensa operativa contra la figura de Milei, que después era, era muy evidente a, a, al extremo del asco en la nación, cuando todos hablaban a favor de Patricia Burri, como que tuvo un gran destaque en el debate, queriéndonos hacer ver lo que no ocurrió, y que mi ley se mostró flojo y quedó clara la connivencia del acuerdo que hay entre mi ley y Massa. Yo no la encontré por ningún lado. La, eh, o sea, la evidencia de acuerdos entre Massa y mi ley, sin duda sinceró mi ley, que hizo acuerdos con Barrio Nuevo, con los sindicatos, porque es irreal, es inverosímil plantear una Argentina sin esos sindicatos mafiosos por el momento. Es irreal. Tienen los planes sociales, tienen los subsidios, tienen todo eso instalado desde el Kirchnerismo, desde el camporismo populista marxista, con estos prebendarios, evidentemente de una casta prebendaria del Estado argentino, con un arraigo profundo en ese negocio que los hace millonarios. Le tiran abajo el país en tres días. Es evidente que tiene que llegar a un acuerdo. Lo habíamos hablado acá respecto a si vos tenés un paciente muy enfermo con cáncer y, y metástasis. Bueno, primero van a tener que empezar a solucionar ese cuerpo médico, los síntomas de ese cáncer, la sintomatología, reducirla, bajarla para darle calidad de vida a esa persona que ya no experimente esos síntomas que la invalidan. Y después ir viendo una terapia gradual de reducción de ese cáncer, ¿eh? del factor causal que está enfermando ese cuerpo, que es ese tumor cancerígeno, que hay que minimizar, reducir. Para luego de pronto poder estirpar, pero si vas a ir directamente a estirpar ese cáncer muy desarrollado, provocas un colapso en ese cuerpo. Eso, en esta analogía que hago con la medicina, y un, digamos, si ese, ese tumor maligno, bueno, Argentina tiene un tumor maligno muy grande, que es el sistema prebendario de los sindicatos mafiosos agarrados del Estado, con toda una red de punteros que se hicieron millonarios con los planes de subsidio. Que ellos intermedian. Mi ley lo que plantea es que directamente desde el Estado argentino, de la institución estatal, se tramiten los beneficios de subsidios a los beneficiarios, a los titulares, a las personas que no tienen trabajo, a los que están en muy malas condiciones económicas, pero que sea la relación directa entre el Estado y el beneficiario, como corresponde en cualquier Estado racional, razonable, a través de una etapa de subsidios, de contemplación de la necesidad social de una economía de salvataje, ¿eh? de asistencia a los menos favorecidos por una crisis económica, a los más atacados, los más vulnerados, bueno, el Estado se hace cargo, y es un principio liberal ese, se hace cargo de esa asistencia. Eso es lo que planteó mi ley, por ejemplo. En ese sentido, ganancioso, con el modelo de desarrollo, con el modelo de desarrollo humano, que habló de la capitalización humana, como hablé yo acá en el programa capital humano, capitalizar a través de qué? Del capital educativo, del capital cultural y de la salud. Hay tres factores fundamentales que indican que los países desarrollados, es decir, los países más libres, los países con más desarrollo del capitalismo, le ganan por goleada a los países restrictivos, a los países opresores, a los países socialistas, a los países con fuerte intervencionismo estatal le ganan ocho veces más de desarrollo económico tienen, y en los quintiles más bajos de esa natural desigualdad que tiene la sociedad, que, porque somos sociedad de clases con movilidad social, en esos quintiles más bajos están ocho veces más arriba que los que ganan mejor, que el 90% de los que están privilegiados por los estados opresores. Es decir, los que son las clases altas privilegiadas de los estados opresores, llámese estados socialistas. Estados muy estatistas, bueno, están ocho veces por debajo de los que son esa clase media baja en los países desarrollados. Sin más lejos, por ejemplo, tengo el dato de que el salario mínimo nacional en Suiza es de casi 4.000 dólares. El que gana acá 4.000 4 euros, perdón, más. El que gana acá 4.000 4 y pico de, de, de 4.200, 4.300 dólares, se considera que está allá arriba, ¿no? Bueno, eso es lo que plantea eh, en mi ley en materia de también el desarrollo humano: capitalizar tres factores fundamentales: la salud, la longevidad y la educación. Capital educativo, capital en salud y capital de vida. 20% más viven en los países desarrollados, capitalistas, que en los países opresores. La población viven 20% más de promedio de longevidad. Evidentemente, todos los datos que da la historia de la economía son abrumadores a favor del capitalismo. Pero se sigue creyendo, por ignorancia, por justamente falta de capital educativo, se sigue creyendo en la propaganda comunista de una sociedad igualitaria, hoy sometida a la estrategia gramsciana de esta agenda global de precisamente el igualitarismo social el igualitarismo a través de la ley, que, que sea por ley igualar las cosas, como si por decreto pudieras igualar eh, naturales eh, diferencias económicas, sociales, culturales, porque las personas somos diferentes, tenemos distintos, este, distintas ambiciones, distintos proyectos de vida, tenemos, nos apasionamos por distintas cosas, hay gente que directamente es vaga, no quiere hacer nada, hay gente que está muy ocupada en, en cosas importantes, otros que son muy inquietos. La naturaleza humana es diversa, no necesitamos que se nos imponga la sociedad de la diversidad por ideología. La diversidad es natural, las diferencias sociales son naturales y eso es lo que reconoce el derecho liberal absorbiendo los principios científicos del bios naturalismo, los derechos naturales, hoy llamados derechos subjetivos, que reconoce nuestra constitución. Son todos los derechos que nacen con nosotros porque es lo que el derecho reconoce como características de la naturaleza humana, la libertad a la vida fundamentalmente, que esa vida sea honorable, la libertad, la libertad, la libertad de educarse, la libertad de desarrollo intelectual, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de ese pensamiento, la libertad de asociarse para construir todo lo que ese pensamiento expresa, la innovación, la creatividad, todo eso que es formación de capital. Quien va y registra una patente de invención, quien registra una innovación, quien es propietario por derechos de autor, creación del capitalismo liberal en Inglaterra, los royalties, las regalías por derechos de autor. Todo eso es el capital heurístico, la formación de capital, el capital a través de un préstamo que es amortizable y que permitió el incremento de la producción y la capitalización de esa producción. De todo eso habla Milei hace cuánto. ¿Y cuál es el problema que tiene Argentina? Ese. ¿Por qué? Porque se introdujo la brujería marxista en la economía. Precisamente con Axel Kicillof, que se dice marxista-leninista, y que le, al que le hizo caso Cristina Fernández de Kirchner cuando él le dijo que había que aplicar el cepo cambiario, hacer retenciones a las importaciones y a las exportaciones, le aplicaron gravámenes brutales a los productores agropecuarios, rompieron la unidad monetaria y provocaron este desastre. Además, ya en un país que ya, ya era incumplidor de deuda, por lo tanto, difolteó, robaron mucho, robaron miles y miles de millones de dólares, causas abiertas contra Cristina y todos sus secuaces. Evidentemente, estamos en un momento histórico en el cual el camporismo y el kirchnerismo murieron, hoy es el macismo el que asoma ahí. Con una cierta posibilidad hasta de ir a un balotaje. ¿Por qué? Porque la performance de Patricia Burrich es muy mala, desde el punto de vista electoralista. Es mala, no cautiva, no enamora a esa diversidad del público electoral argentino. Creo que ese es el resultado que se vio ayer de, 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 de ese debate. Es lo que yo puedo analizar, lo que yo interpreto. Veremos si los hechos me dan la razón. En cuanto al resultado final, que lo darán las elecciones, ahí se, se va a ver la verdadera encuesta, y lo que digan las encuestas en estos días. Pero también tenemos que entender que están manipuladas, que están direccionadas a cierta operativa de medios, que siguen muy asustados con mi ley, que son muy pro juntos por el cambio, y que también son antimasa, evidentemente. Es el lugar común, es muy fácil ya este, saber que, que el Kirchnerismo fue muy malo que fue el peor momento, creo yo, de la política y la economía argentina, fue el gobierno más desastroso que tuvo Argentina, todo este proceso kirchnerista, del sistemático robo, de la perpetración de organizaciones criminales dentro del Estado, de prebendas estatales por doquier, de miles de funcionarios que seguramente no tienen que estar, de los prebendarios eh, sindicalistas con sus, este, bueno, políticas, este, sus funciones sociales de asistencia donde los recursos del Estado para los, los más vulnerables los tamizan a través de sus punteros políticos, como Grabois, por ejemplo. Esa Argentina tiene que terminar. Y es evidente que hay todo un pueblo que está deseoso, expectante de que eso termine de alguna, de alguna manera. Que empiece a terminar. No que termine en un año, en dos, en tres, pero que empiece un proceso que diga, esto se va terminando de a poco. Estamos rumbo a otro camino. Creo que eso fue lo que se debatió ayer. Bueno, nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.